Hola, ¿qué tal todos? Hoy te voy a hablar de algunos alimentos dañinos que destruyen nuestro hígado. Yo soy Cristian Cepín y esto es Cocinando Rico. La pregunta es, ¿cuáles son esos alimentos dañinos que pueden destruir nuestro hígado? Yo te voy a explicar algunos de ellos y cómo evitarlo. Yo, a lo largo de mi vida, he hecho dos veces la limpieza de hígado y mi experiencia me dice que funciona. ¿Por qué? Porque esto ha ayudado a que mi hígado se mantenga limpio y es lo que queremos, que se mantenga saludable. Y no solamente eso, que el hígado pueda botar la grasa acumulada que éste tiene. ¿Cuáles son los beneficios de uno hacer la limpieza de hígado? Bueno, el beneficio que nos da es que nos protege nuestro hígado, nos ayuda a liberar la toxina de nuestro cuerpo. ¿Y esto por qué? Es porque el hígado es la parte más importante de nuestro organismo. Sin ese pequeño pedazo de carne, no podemos vivir sin ese órgano. Así que hay alimentos que hacen que nuestro hígado se destruya poco a poco si lo comemos. Y te voy a decir cuáles son esos. Por ejemplo, tenemos la sal. La sal, en funciones de los alimentos que cocinamos, si la usamos bien, nos favorece y nos gusta lo que cocinamos. Ahora bien, si la sal la utilizamos de una manera mal, puede hacernos daño. ¿Por qué? Porque la sal retiene líquido en nuestro cuerpo, aumenta la tensión y es perjudicial para nuestro hígado. Y no solamente eso, sino que le afecta a nuestro corazón. Por eso la sal la debemos reducir al máximo. Y hay un líquido que quizá mucho de ustedes no va a estar de acuerdo conmigo, pero sí que hace mucho daño. Y es el alcohol. Aunque a muchos nos gusta y a otros no, el alcohol es perjudicial para nuestro hígado. ¿Por qué? Porque cuando usamos en exceso alcohol, puede dañar las células de nuestro cuerpo y nuestro hígado se puede inflar, se puede dañar y puede retener mucho líquido. Y no queremos eso, que estos alimentos dañen nuestra salud. Al contrario, queremos que nuestra salud se mantenga bien saludable. ¿Qué podemos decir del azúcar? El azúcar, si la usamos de manera correcta, no hace bien, no en todos los casos. Y hay que recordar que cada persona en su organismo es diferente. Lo que te hace bien a ti, a mí me puede caer mal. Por eso debemos tener cuidado a la hora de utilizar este producto azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar engorda, el azúcar mata. Y no queremos eso. Queremos que a la hora de utilizar estos productos que hemos mencionado, que sea con conciencia, que sea para cuidar nuestra salud. Y si es posible no usarlo, no debemos hacerlo. Porque si lo hacemos, entonces estaríamos poniendo en riesgo nuestra salud. Así que quería explicarte esto. De ahora en adelante, recuerda, cada organismo es diferente. Lo que te hace bien a ti, a mí me puede caer mal. Pero cero alcohol, cero azúcar y cero sal. Gracias por estar aquí. Yo soy Cristian Cepín y esto es.